¿Se alcanza a ver la letra Dalet y Nun? Por lo menos un poquito. Muy bien, pues como es nuestro estilo meditativo, les pido que descrucemos brazos y piernas y peguemos muy bien la espalda al respaldo de la silla. Dirijamos nuestra mirada en forma muy intensa a la luz al frente y empecemos a respirar, de preferencia con respiración abdominal, quiere decir, desde luego no es con el estómago, pero es bajar la columna de aire lo más profundo que se puede, de tal manera que el diafragma casi toque el estómago, eso sí. Nos tardamos varios tiempos en inhalar y en exhalar. Con la vista a la luz del frente. Aprovechamos para relajarnos. Inhalamos y exhalamos. Al inhalar, inhalamos luz, paz, bendiciones, valentía, armonía, balance. Y al exhalar, sacamos todas nuestras tensiones, incertidumbre, crisis incontenidas y todo aquello que no deseamos que esté en nuestras vidas. De nuevo inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Lentamente cerramos nuestros ojos y continuamos con las respiraciones. Y la lucecita que está al frente la llevamos en nuestra frente. En la parte central, en lo que sería el tercer ojo. Ahí permitimos que esta flamita nos cosquillee. Sentimos esa presencia de la flamita muy físicamente ahí en el centro de nuestra frente. Y visualizamos cómo desde las alturas una estrella muy luminosa y muy lejana nos envía una luz muy intensa que se introduce a través de las estructuras de esta casa e incide en la parte superior de nuestra cabeza, ahí donde está esta apertura espiritual. Y esa luz ahora nos baña totalmente, baja, lenta, pero seguramente desde la cabeza, pasando por la frente, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, nos va inundando por dentro y por fuera y sentimos una calidez muy agradable. Sientan ustedes esta calidez. Cómo sus manos empiezan a llenarse de esta energía increíble, y conforme esta luz va cubriéndonos totalmente, desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, vamos asimismo relajando esas partes que toca esta esfera de luz.
desde los músculos faciales, la frente, los párpados, los labios, las quijadas, la nuca, los hombros, los brazos, la espalda alta, el pecho, el abdomen, la espalda media, la espalda baja, la cintura, los brazos, las manos y así la pierna derecha hasta la punta de los dedos del pie, la pierna izquierda hasta la punta de los dedos del pie y estamos envueltos dentro de esta esfera de luz que nos cubre por fuera, pero también por dentro. Nos sentimos con un bienestar indescriptible, con una seguridad y una certeza indescriptibles. No hay nada ni nadie que pueda atentar en contra de esta paz interna que sentimos por el solo hecho de estar en contacto y en afinidad con la Fuerza Suprema. Al estar tomando estas fuerzas de luz que se nos envían desde lo más alto, que nosotros las tomamos y nos cobijamos con ella, y no solo nos cobijamos, la hacemos parte total de nuestra interioridad y nos llenamos absolutamente de esta luz. Permanecemos ahí unos instantes simplemente gozando y agradeciendo esta fuerza de luz con la que estamos siendo dotados, en especial, además de la luz que ya tenemos cada uno de nosotros, esta luz adicional, esta luz de paz, de totalidad, de bienestar que nos rodea, pero que también está en nuestra parte íntima de nuestro ser. Somos luz y estamos rodeados de luz. Sentimos esta luz emanando por nuestras manos, por nuestros ojos, por nuestra boca. Nos aceptamos y nos sabemos como estos hijos de la Fuerza Suprema. Estamos en afinidad con nuestro Padre Celestial, la Fuerza Suprema. Y esto nos hace sentirnos absolutamente felices, absolutamente llenos. No nos hace falta absolutamente nada. Estamos infundidos con esta luz de causa y con la sabiduría necesaria para hacer nuestro trabajo y con la certeza de que esta conexión con el Creador nos llena plenamente y donde está la fuerza del Creador no hay carencia de ningún tipo. Vivamos este momento donde estamos en comunidad
con la fuerza del Supremo Ser. Ya que en el mundo verdadero en el que estamos en este momento no hay tiempo, ni espacio, ni movimiento, simplemente hay conciencia. Y a través de nuestra conciencia nos vamos a este hermoso lugar en la naturaleza, llena de árboles hermosísimos, y en el centro hay un gran estanque o pequeño lago, como lo queramos definir. Este lago, que al acercarnos vemos que tiene un oleaje significativo, hay viento y las aguas están un tanto turbulentas y un tanto turbias. Y nosotros estamos en la orilla de este lago y nos visualizamos y dirigimos nuestros ojos hacia las aguas de este lago y le infundimos paz y quietud. Y vemos cómo las aguas empiezan a calmarse totalmente. Así como nuestro ser, así como nuestra mente, las aguas son este reflejo de esta paz interior que vivenciamos. Y esas aguas quedan totalmente calmas. Y no solo eso, sino que las impurezas que hacían que el agua estuviese turbia se han decantado y el agua es ahora total y absolutamente clara y nítida y totalmente en calma, como un espejo. Y así está nuestra alma, nítida, en calma, y como un espejo de la fuerza del Creador. Ahora, visualizamos que del fondo de este lago hay dos luces intensas que emergen hacia la superficie. Estas luces, no obstante que es un día claro, son todavía más intensas que la luz del sol. Y al acercarse a la superficie desde las profundidades, vemos que en realidad son las letras Daled y Nun, que sobresalen, que salen y vuelan por encima de las aguas ya muy quietas de este lago, de este estanque enorme, y se presentan frente a nosotros flotando en el aire, la letra Daled del lado derecho y la letra Nun. La letra Daled y la letra Nun. La letra Daled de Madin, Marte, la tomamos y se posa más bien en nuestra mano derecha. Y la letra Nun de Akrav, Escorpio, Rak Ayin Bet, nada más la fuerza de Ayin Bet, en la mano izquierda. Tenemos a Daled en la derecha y a Nun en la izquierda. Daled, la fuerza de la valentía, de la iniciativa,
de la guerra en el sentido constructivo y luminoso. Venimos a guerrear en contra de la oscuridad. Venimos a guerrear en contra del ego. Venimos a guerrear en contra de la carencia y de la muerte y de todo aquello que no es la felicidad suprema. Venimos a ser guerreros de la luz. Y con Daled nosotros nos infundimos con esta fuerza de ser guerreros de la luz. Y sentimos la tibieza de Daled en nuestra mano derecha. Y Nun, la letra que nos abre las 50 puertas de la sabiduría, las 50 puertas de Bina, del entendimiento, la puerta de la luz, la puerta de la Parnasá, el sustento y de la abundancia, la puerta del amor, la puerta de la sabiduría, la puerta de la consistencia, la puerta de la celebración. Todo esto nos abre el mundo. Y llevamos nuestras manos lentamente a nuestro corazón e infundimos nuestro corazón, que es el centro del deseo, con Daled y Nun. Para siempre, ahí será el aposento, ahí será el santuario en donde Daled y Nun quedarán por siempre. Ahí, totalmente ancladas, pero a la vez disponibles. Ahora, lentamente volvemos nuestras manos con las palmas hacia arriba, como si fueran nuestras manos cántaros para obtener toda esta luz y esta fuerza que está disponible ahí en este lugar maravilloso. Y ahora invitamos a este lugar, a las rivieras de este lago, de este gran estanque, a todos nuestros seres queridos. Nos vamos viendo uno a uno, nuestros hijos, hijas, padres, hermanos, amigos, socios, toda aquella persona que sea significativa, la invitamos para compartir con ellas y ellos esta fuerza maravillosa con la que nos estamos conectando. Los vemos todos ahí sonrientes. Y de nuestras manos y nuestro corazón sale esta luz azul clara y blanca, una luz maravillosamente pura. Esta es la luz transformadora, la luz que es Rak Ayin Bet, que es la luz de la conexión más elevada, la luz de Mul Bet, la luz de frente a la bendición, la luz de Ram Heshvan, de el Heshvan enaltecido. Y llenamos a todo este grupo con esta luz maravillosa y estamos cobijados por una esfera de luz que nos rodea a todos, y coronando esta esfera de luz están las letras Daled y Nun, con grandes coronas doradas en sus cabezas. ¡Qué imagen tan esplendorosa! ¡Qué escena tan indescriptiblemente bella!
seres queridos, con nuestra primera esfera. Con ellos compartimos esta luz maravillosa. Pero no nos olvidamos de aquellos que nos han causado problemas. Y allá del otro lado del lago, los invitamos a pasar. Y les otorgamos el perdón de todo el daño que nos han hecho, y nosotros también les pedimos perdón por si acaso, o no tan si acaso, igual y si les causamos dolor. Y estas personas les compartimos esta luz no para que nos ataquen o nos violenten, sino para crear un puente de paz y bendición. Y están allá del otro lado del lago porque no pueden causarnos ningún tipo de mal. Ahora, de nuevo, cobro conciencia y me encuentro solo en las orillas de este lago, y se acercan a mí cuatro seres maravillosos, cuatro seres angelicales. Entre los cuatro portan un maguen David de fuego. Es un fuego blanco, no es un fuego que queme, aunque sentimos la tibieza. Y estos cuatro seres traen hacia cada uno de nosotros esta estrella flamígera maravillosa, este maguen David, en el cual nos introducimos y quedamos totalmente dentro de esta esfera de luz, de fuego blanco, de protección. Y nos llenamos de valentía, y nos llenamos de felicidad, y nos llenamos de salud, y nos llenamos de abundancia, y nos llenamos de amor, y nos llenamos de todas las bendiciones. Y es en este momento que nos tomamos unos instantes para pedir nuestros deseos personales para este mes. También aprovechamos para pedir por los demás y también para agradecer desde el fondo de nuestra alma y de nuestro corazón al Supremo. Por todas las bendiciones que nos da. Muchas de ellas, quizá la mayoría, no nos damos cuenta de ellas y las agradecemos infinitamente. Gracias, 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 Fuerza Suprema, Hashem, por toda la misericordia que haces con nosotros, por
toda la fuerza de vida con la cual nos dotas. Por protegernos en nuestros caminos, por procurarnos amorosamente todo lo que necesitamos, por alejarnos del mal, por darnos las pruebas que necesitamos amorosamente para superarnos. Gracias, 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 Hashem, por todo lo que nos das, aquello que es tangible y aquello que es intangible, aquello de lo que nos damos cuenta y aquello de lo cual no nos damos cuenta. Y así, dentro de este Maguen David Flamígero, somos escoltados por estos cuatro ángeles hacia la interioridad del bosque, hacia la espesura, en donde hay un camino marcado. Y vamos por este camino, por esta senda, por esta vereda. Y este Maguen David se ha empequeñecido de tal manera que ahora lo tomamos con nuestra mano derecha. Cerramos nuestro puño para que este Maguen David esté siempre con nosotros, esta protección siempre esté con nosotros, desde el lado de Hesed, desde el lado de la misericordia. Y así seguimos caminando por esta vereda, por este bosque, por esta espesura maravillosa, escoltado por estos cuatro ángeles. Y llegamos a una puerta dimensional que pareciera no conducir a ningún lado. Esta puerta se abre sola, invitándonos a pasar. Y cruzamos el quicio de esta puerta. Y es un lugar maravillosamente luminoso y acogedor, con una hermosísima escalera de 10 peldaños que empezamos a subir, teniendo en mente que cada uno de estos peldaños es una de las sefirot, empezando desde Malhut, Yesod, Od, Netzach, Tiferet, Geburah, Hesed, Binah, Chochmah y el último peldaño, Keter. Nos damos cuenta que estamos a la entrada de esta casa, tal como llegamos hace algún tiempo. Y caminamos hacia este recinto en donde se encuentra nuestro cuerpo y nos aposentamos ahí donde está nuestro cuerpo. Y es hora de regresar a este mundo de la acción con toda esta fuerza con la que nos hemos conectado. En la cuenta regresiva de 5 a 1, al llegar a 1, abriremos lentamente los ojos y dirigiremos la mirada al frente, a la lucecita de donde iniciamos, de donde partimos, ahí llegamos cerrando el círculo. 5, 4, 3, 2, 1. Lentamente, lentamente abrimos los ojos y nos conectamos todos con la lucecita al frente. Allí nos conectamos con esta fuerza de Ehad, con
con esta fuerza unitaria, donde todas nuestras almas se unen en la luz. Ahí donde empezamos, ahí también llegamos. Respiramos profundamente. Inhalando y exhalando. Y deseo de todo corazón a todas y todos, cada uno de ustedes, Chodesh Tov, que sea un mes maravilloso, que sea un mes en donde sembremos luz y cosechemos más luz, en donde sembremos abundancia y cosechemos más abundancia, en donde sembremos paz y cosechemos más paz, donde sembremos salud y cosechemos salud, en donde nos brindemos en amor y recibamos más amor. Y que así sea. Amén y amén. Muchas gracias. Para que no les caiga tanto de peso, de peso. Muy bien. Ahí va, una, dos, tres. Okay. Pues muchas gracias. Como es tradicional, tenemos una seudá. Si gustan pasar, acompañarnos. Bendiciones a todos y a todas. Que sea un mes maravilloso, que sea un mes de mucho éxito y de bendiciones sin fin en todas las posibles manifestaciones de la braja de las bendiciones. Gracias. Gracias.